Muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Y les quiero contar que el equipo de producción, todas las personas de Telemedellín que estamos aquí en Villahermosa y nosotros, las personas que estamos aquí en el set, Andrés Rengifo y yo, Natalia Roldán, estamos felices de estar acá en la Comuna 8. La alegría que nos da poder compartir con ustedes, hemos podido compartir con muchas personas de acá de la comunidad que se han acercado al parque de Villahermosa y también incluso hay personas que nos han traído cartas, como por ejemplo esta, la de doña Luz Marina, Luz María Gómez. Ella dice: Natalia, Andrés, equipo Parihueleando, dichosa de tenerte en mi barrio, Parihueleando con Vos, Natalia y todo su equipo, feliz de tenerlos en mi parque Villahermosa, bienvenidos Telemedellín, 20 años con Vos, gracias por toda su programación. Muchas gracias a ustedes por ser parte de Telemedellín. Nosotros estamos acá por ustedes porque siempre queremos prestar un servicio. Ese es nuestro objetivo, el de la televisión local y pública. Nuestra línea telefónica hoy es diferente, es 254-8779. 254-8779. Se las digo desde ya porque como es diferente, es importante que ustedes la apunten, la tengan por ahí para que estemos en contacto hoy. Andrés, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Parihueleando, oiga, ya hasta me enredé aquí en la calle. No, de la emoción, es que de la emoción. Contento. Es que ya hice amiguitos. Sí, señor. Ya estuvimos aquí conversando, parihueleando, echando carretas sobre, estaban intrigadísimos, ¿qué es lo que está haciendo aquí Telemedellín? Telemedellín está haciendo lo que hacemos desde hace casi 20 años, estar en sus hogares, pero también alrededor de ellos, recorriendo sus calles, sus esquinas, viendo lo que ustedes hacen en su cotidianidad, y por eso los invitamos a que nos acompañen aquí, en este parque que pertenece a la Comuna 8, a la zona centro-oriental. Aquí estamos rodeados de lugares que han sido muy representativos en la ciudad. Por ejemplo, a unas cuantas cuadras tenemos el Parque Biblioteca León de Greiff, que marcó un hito dentro de toda la transformación de la ciudad, porque antes pues ahí estuvo ubicada una cárcel. Ajá. Y ahora es un referente de cultura, de arte, de entretenimiento para toda esta comunidad. Y eso solo por citar algunas cositas, porque nos podríamos quedar parihueleando toda la tarde, Natalia. Yo estoy feliz aquí. Sí, estamos muy, muy contentos. Y no solamente Andrés y yo, sino todo el equipo de Telemedellín que está aquí presente en Villahermosa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es de verdad bien importante porque es de nuestra salud. Entonces, hablamos de colesterol y triglicéridos, pero hay veces no entendemos cuándo las grasas son buenas, cuándo son malas, qué es lo que debemos comer, qué es lo que tenemos que hacer para tener el margen de límites bien de los triglicéridos y del colesterol, porque hay veces también gente produce colesterol o hay veces hay gente que no produce colesterol y eso también es malo. Entonces, de eso vamos a parihuelear hoy y esperamos que ustedes llamen, pregunten o si también nos quieren contar su experiencia, pues nos llaman aquí a Parihueleando con Vos hoy. Es por esto que tenemos a Eliana Zapata, nutricionista. Muy buenas tardes, Eliana, Parihueleando con Vos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, señores televidentes. Gracias a Telemedellín por la invitación. Y también tenemos a Camilo Quintero, médico endocrinólogo. Camilo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, Eliana, cuéntenos, por favor, ¿qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es una grasa que puede provenir de los alimentos o nuestro propio cuerpo la puede producir. Se acumula dentro de las arterias y cuando se acumula, pues nos puede ocasionar problemas a futuro, como infartos, derrames, accidentes cerebrovasculares. Y está muy relacionada también con la herencia. Ah, muy bien, o sea que también podemos tener colesterol genéticamente por la herencia. Doctor Camilo, cuéntenos por favor qué son los triglicéridos. Muy bien, en general, y una idea grande que es bueno aclarar desde el principio es que las grasas en la sangre son importantísimas porque se necesitan para el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, tener colesterol y triglicéridos, pues entonces es algo que es importantísimo para el funcionamiento normal del organismo. Ya Eliana dijo muy bien qué es el colesterol y quería como recordar un poquito que, por ejemplo, para no ir muy lejos, todas las membranas de las células necesitan el colesterol para conservar su estructura
y muchas hormonas que tenemos necesitan el colesterol para que a partir de ese colesterol se formen esas hormonas. Entonces, lo primero es que quede claro que el colesterol y los triglicéridos son cosas que necesitamos para funcionar adecuadamente. Los triglicéridos, eso es otro tipo de grasas constituido principalmente por ácidos grasos y que son una fuente muy importante de energía, pero que, como dice Eliana, tener niveles muy elevados de triglicéridos como de colesterol, pues es perjudicial para la salud. Bueno, y antes de avanzar con el tema, Natalia, creo que como estamos haciendo todas estas definiciones, también es importante que nuestros televidentes parihuelen y entiendan por qué tenemos a Eliana como nutricionista y a un endocrinólogo como Camilo, por qué deben trabajar de la mano cuando estamos hablando de colesterol y triglicéridos. Bueno, es fundamental el manejo de los pacientes con dislipidemia, que es como el nombre grande que se le pone a este tipo de alteraciones. Acuérdense, de coquito, despacito, dislipidemia. Sí, dis, que hay un trastorno, algo que no va bien. Y lípidos es el genérico con el que denominamos las grasas en la sangre. Uh-huh. El manejo para que realmente produzca, digamos, unos resultados satisfactorios tiene que ser un manejo multidisciplinario y obviamente el médico se tiene que apoyar muchísimo y en particular de los profesionales de la nutrición, porque como vamos a ver más adelante, la parte de la dieta o del plan nutricional es fundamental para tener una vida sana y por lo tanto también para tener los niveles de colesterol y triglicéridos normales. ¿Usted quiere agregar? Agrego algo y es que siempre toda patología o enfermedad, llámese obesidad, colesterol, triglicéridos, diabetes, un infarto, un accidente, siempre el plan de alimentación o la alimentación, el ejercicio, son parte fundamental de ese tratamiento, son una parte integral. Es más importante que el paciente aprenda a comer, hacer ejercicio, alimentarse muy bien, que tomarse una misma pastilla. Claro. Solo con la alimentación se puede prevenir desenlaces que se pueden presentar por una mala o inadecuada alimentación. Exacto, cuando parihueleamos de salud hablábamos mucho de eso, de la prevención. Ese es el mensaje como principal que hacemos cuando hablamos de cada enfermedad acá. Los médicos que han venido acá nos dicen, prevengamos primero, prevengamos con la alimentación, con el ejercicio, con hábitos saludables. Pero a veces no somos muy juiciosos y empiezan los problemitas. Entonces, uno cuando consulta o cuando cree que tiene colesterol, o de pronto uno se da cuenta que tiene colesterol porque se hace un examen general y en esos exámenes se dio cuenta. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes normalmente? ¿Qué pacientes llegan a ustedes? ¿Cómo? Sí, Natalia, efectivamente la mayoría de pacientes que diagnosticamos con enfermedades de colesterol y triglicéridos se diagnostican porque se hace una pesquisa, o sea, porque el médico busca que el paciente tenga alteraciones o no mediante un examen de laboratorio, porque es muy importante que quede claro que en la mayoría de los casos este tipo de enfermedades no producen síntomas. Digamos que esto hace como parte del paquete de las enfermedades que llamamos asesinas silenciosas, porque van dañando el organismo internamente sin que el paciente sienta nada y ya cuando hay un síntoma puede ser un poco tarde y ya, digamos, toca resignarse a manejar ese problema que ya se presentó, pero efectivamente lo más adecuado es prevenir con un diagnóstico precoz. En las guías, que tenemos varias guías en Colombia y también a nivel internacional, está muy clara la sugerencia de en qué momento y a qué tipo de pacientes se les debe pedir el colesterol y los triglicéridos para establecer si tienen una alteración a ese nivel. Ese es el examen, colesterol y triglicéridos. También cuando los pacientes están presentando síntomas como mareos. Muchas veces un mareo creen que es que se me subió el azúcar o me mareé porque me mareé. No, puede ser relacionado con los triglicéridos, con el colesterol alto. Es uno de los síntomas que también puede darse. Pero en general es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿cada cuánto debe ir uno al médico a hacerse estos chequeos? Pues como la frecuencia, una vez al año uno debería ir a hacerse esos chequeos o cada cuánto. Depende y toca individualizar muchísimo. Para ponerles un ejemplo, sí. El paciente diabético que tiene un riesgo cardiovascular mayor por ser diabético, y ahorita podemos hablar un poquito de qué es eso de riesgo cardiovascular, debe hacerse un perfil lipídico, lo llamamos así, donde vemos colesterol total y las partecitas del colesterol que son el malo, el bueno
y los triglicéridos, y eso por lo menos una vez al año. Ya a partir más o menos de los 40, 45 años se sugiere que haya por lo menos un primer panel de tamización de esos exámenes, o sea, que el médico los pida, y si están normales, depende de las guías y depende del país, pero más o menos cada 5 años sería prudente como para establecer que no hay una alteración en ese tiempo. Bueno, por la naturaleza de nuestro programa, que es de servicio comunitario, pues nosotros siempre escudriñamos un poquito más. Ya nos dejaron en claro pues que las personas de pronto con mayores de 40 años, con algunas características o algunas enfermedades asociadas, pues obviamente pues tienen un perfil que definitivamente requiere un chequeo periódico constante de colesterol y triglicéridos. Pero también hay televidentes que con seguridad nos van a llamar ahorita, y le repito la línea telefónica 254-8779, que nos van a decir, bueno, pero es que al principio nos dijeron que son unas enfermedades asesinas silenciosas. ¿Hay otros perfiles, hay otras características que tengamos nosotros los televidentes que debamos tener presentes o alerta para que de pronto nos digan, no, podemos estar sufriendo de colesterol alto, triglicéridos o algo por pues el estilo? Como decía, la mayoría de síntomas son muy inespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Que son síntomas que, como dice la doctora Eliana, un mareo puede ser por mil cosas, pero lo que sí está claro es que la mayoría de estas alteraciones ya se presentan o las podemos diagnosticar cuando ya vemos desafortunadamente la consecuencia. O sea, el paciente que ya tuvo un infarto, hacemos un examen, echamos para atrás y nos damos cuenta que ya había una alteración que probablemente venía de mucho tiempo atrás. Perdón, Camilo, pero hago más referencia para los dos en cuanto a perfiles de personas. ¿Qué estilos de vida, qué características físicas, por ejemplo, podríamos tener presentes? Yo pienso también que, apoyando todo lo que el doctor Camilo nos dice, que es bien importante, también las personas que tienen exceso de peso, las personas que tienen una circunferencia abdominal o esa grasa abdominal llamada barriguita, esas personas también tienen un alto riesgo. Cuando hay factores de riesgo en la familia, como te decía al principio, la herencia es un factor fundamental que no se puede olvidar y es un factor que no es modificable. Es un factor en el cual nosotros tenemos que tener claro, si mi madre tiene colesterol alto o mi padre tiene colesterol alto, pues yo voy creciendo y a cierta edad, como dice el doctor, alrededor de los 40, es bueno ir evaluando qué es lo que pasa. Como vemos hoy en día, ya la obesidad se presenta desde la infancia. Tenemos niños que son demasiado obesos. Entonces, estos niños, cuando empiezan a hablar de mareos o cuando los llevan al médico porque los están viendo muy gorditos, es muy importante ahí el médico, la suspicacia médica, de mandar un perfil lipídico. ¿Y qué estamos encontrando? Niños con demasiado colesterol alto, secundario a qué, a la alimentación que están teniendo actualmente. Ni siquiera es relacionado con la herencia. A estos niños no se les medica, se les trata con la alimentación, porque como vamos a ver luego, nos vamos a dar cuenta que esos alimentos que están comiendo los niños principalmente son los que son culpables de esos niveles de grasa alterados en la sangre. Y con solo hacer pequeños cambios que uno le sugiere, ya los triglicéridos y el colesterol empiezan a descender, y con la pérdida de peso. Entonces son esas características físicas, esa obesidad, sobre todo esa obesidad central, esa obesidad llamada obesidad abdominal, que nos llevan a pensar de que podría estar el colesterol, los triglicéridos altos. Desafortunadamente creo que las personas ahora están trabajando más, entonces hace que la gente consuma cosas que ya están hechas con muchísimos preservativos, la comida chatarra, y eso está haciendo que nuestros niños entonces sean más obesos. Vamos a ver, después de este corte de mensajes institucionales, cuáles son los hábitos que debemos comer para que tengamos una vida más saludable, sin colesterol y triglicéridos. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Seguimos parihueleando con vos desde el parque de Villahermosa, comuna 8, comuna centro oriental de Medellín. Vea, yo no voy a descansar si no les insisto, se vienen ya para acá.
Si ustedes quieren saber cómo se hace televisión, cómo se trabaja en Telemedellín, esta es la mejor oportunidad. No desaprovechen esa oportunidad que estamos aquí y vamos a hacer todos los programas. Aprovecho a hacer la cuñita, después de nosotros va a estar Tiempo Fuera, después va a estar El Noticiero y finalizaremos con Capital Urbana. Entonces hay programación aquí hay fiesta para todos los gustos. Bueno, y después de esa cuñita también tengo que aprovechar para invitarlos para que parihuelen con nosotros mediante la línea telefónica 254-8779. 254-8779. Y ahorita que estamos hablando de colesterol y triglicéridos, pues es importante llegar a un punto donde retomamos lo que teníamos en el segmento anterior, pero haciendo una pausita. Siempre nos referimos al colesterol y a los triglicéridos. Pero es el punto para mencionar, ¿hay colesterol, todo el colesterol es malo o hay diferentes tipos de colesterol? Bueno, entonces, incluso si los televidentes tienen en su casa de pronto algún reporte de colesterol y triglicéridos, pueden ver cómo, por ejemplo, se reporta el colesterol total, que como su nombre lo indica, es todo el colesterol que hay en la sangre. Sí. Después, abajito, aparecen otros tipos de colesterol. Digamos que esos tipos de colesterol se refieren a unas proteínas que llevan el colesterol en la sangre, que son como una especie de bucecito. La grasa, como podemos ver nosotros en la casa, pues es algo que no se disuelve bien en el agua, en la sangre tampoco. Entonces necesita ese bucecito que la lleve. Pues el bucecito que se llama colesterol HDL es el que llamamos bueno, ¿sí? Ahorita vemos por qué. Y es muy rico tenerlo alto, porque es protector. Cuanto más alto tengamos el colesterol HDL, es mucho mejor. Y el colesterol LDL, ese que llamamos colesterol malo, ese es otro bucecito diferente, y que lleva de todas maneras el colesterol, como decíamos ahorita, a los tejidos para que utilicen ese colesterol para los procesos biológicos. Vuelvo y repito, lo malo es tenerlo muy elevado. Y vuelve y juega. Cuanto más bajo el colesterol LDL, mucho mejor. Y los triglicéridos también viajan en otro bucecito diferente, pero eso sí no tienen, por ejemplo, en este caso, como un HDL o LDL, simplemente son los triglicéridos totales que viajan en los kilomicrones, VLDL, no importa, lo importante es que eso va como por otro lado. Entonces, esos son como los tipos de colesterol. Bueno, vamos a interrumpir un momentico porque tenemos una llamada de Gloria Moncada desde San Diego. Doña Gloria, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, ¿tiene alguna pregunta para el endocrinólogo o para la nutricionista? Sí, gracias por felicitarlos por ese maravilloso programa, muy interesante. Y al doctor quiero preguntarle, ¿por qué ya hoy en día no se fijan como en las cifras del colesterol ni los triglicéridos, sino ya le pone como más cuidado al HDL y a LDL? Entonces, ¿qué debe hacer uno como para aumentarlos o para rebajarlos? ¿Qué comida o qué en especial debe tener uno de la alimentación? Muchísimas gracias, doña Gloria. Gracias por parihuelear con nosotros. Bueno, una pregunta muy interesante. Como decíamos ahorita, hay que prestarle atención a todo el perfil lipídico. O sea, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Ya el médico ya sabrá qué importancia tiene cada cosa y en qué momento es oportuno intervenir sobre uno o sobre los otros. Yo creo que la mayor parte de lo que queda del programa vamos a seguir hablando precisamente de eso. ¿Cómo hacemos para que el colesterol baje desde el punto de vista nutricional, los triglicéridos también? Y podríamos hablar un poquito brevemente, porque es que tampoco es que haya mucha información al respecto desde el punto de vista científico, de y si el colesterol bueno es el HDL, ¿yo cómo hago para subirlo bastante? O sea, sí, ¿cómo me como colesterol HDL? Entonces, desafortunadamente no existe la pastillita para el colesterol HDL. Hay cosas que podemos hacer que nos aumentan el colesterol HDL, algunas de ellas se refieren a los cambios nutricionales de los que vamos a hablar más adelante, pero sobre todo las grasas trans y las grasas saturadas nos van a afectar eso, ahorita hablamos con la doctora Eliana, y el ejercicio es de las poquitas cosas que aumenta el colesterol HDL, la actividad física. Algunos medicamentos dentro de su mecanismo de acción también suben el HDL, eso lo dejamos al criterio del médico en el caso tal de que esté considerando la opción de dar
medicamentos para el paciente en cuestión. Desafortunadamente lo que podemos subir del HDL, que es el colesterol bueno, no va a ser mucho. Así hagamos mucho ejercicio, desafortunadamente, mala noticia, el ejercicio es maravilloso y hace cosas muy buenas, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero en concreto con respecto al colesterol HDL, sí lo sube, pero no como uno quisiera. Y lo otro, los cambios en los hábitos nutricionales. Y vámonos de una vez para los cambios, porque esta ahorita pasa muy rápido. Demasiado. Y tenemos que responder a doña Gloria. ¿Ella qué debe comer para mejorar entonces y para no tener colesterol? Buenas tardes, doña Gloria. Muy interesante la pregunta que nos estás haciendo acerca de cómo se afecta ese colesterol LDL, que es el colesterol malo, y cómo se afecta o cómo mejoró ese colesterol HDL. Ustedes ven acá en la mesita una bella canasta que tiene una serie de alimentos que están llena de alimentos que son grasas. Cuando hablamos de grasas, estamos hablando de grasas que vienen de los animales. Alimentos de origen animal como carnes, huevos, pollos, leche, queso, y alimentos de grasa vegetal como son algunos aceites vegetales, el aceite de oliva, como son las almendras, como son las nueces, como son el maní. Quiero entonces aprovechar la oportunidad para desmitificar la grasa. Siempre se ha hablado y se ha dicho de que la grasa es mala para el organismo, que es mucho mejor comer otro tipo de nutrientes. Los alimentos están hechos de carbohidratos como son las harinas, las frutas, las verduras, y las proteínas como son las carnes, los frijoles, el queso, el huevo y el pollo. Pero ¿qué pasa? Alrededor de los años 60, un médico muy famoso le dio por hacer una investigación. ¿Qué pasaba cuando la gente comía estos tipos de alimentos de origen animal que tenían tanta grasa, cuando comían tanto huevo? El estudio lo realizó en 22 pacientes y quería demostrar el efecto que tenía la grasa sobre el desarrollo de enfermedades relacionadas con el colesterol que llevaran a que se presentaran infartos o eventos cerebrovasculares. Lastimosamente, por conveniencia, él presentó solo el estudio de 7 países, y eran 22, y presentó fuera de los países donde había más consumo de grasa, llamémosla mala, pero no es mala. ¿Qué pasó? Pues que los resultados fueron, y la recomendación fue, hay que disminuir el consumo de grasa porque es mala para el cuerpo, se acumula en el organismo y nos tapa las arterias. Y dieron la recomendación de que aumentaran el consumo de los carbohidratos. Entonces, ¿qué hizo la industria? Aprovechó. Empezaron a llenar todos los mercados, todas las vitrinas de panaderías, carbohidratos. Aparecieron las donas, los mecatos de paquete, los cereales del desayuno. ¿Y qué pasa con esto? Estos alimentos son endulzados con un alimento que viene del almidón del maíz. Se llama el jarabe de maíz alto en fructosa. Este almidón del maíz, al llegar a nuestro cuerpo en el intestino, se procesa, se absorbe y se transforma en fructosa. Esa fructosa tiene un camino en el cuerpo. Al llegar al hígado se transforma en grasa, y al estar convertida en grasa se van a liberar unos carbonos, así se dice, que van a hacer que se aumente ese colesterol a LDL, se aumenten esos triglicéridos y se baje ese colesterol a HDL, todo lo contrario. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros esos sólidos de jarabe de maíz? En las bebidas que se preparan con grasa no láctea. Somos muy dados a tomar en reemplazo de la leche este polvo no lácteo, y es rico con sólidos de jarabe de maíz. Adicional, tienen aceites hidrogenados, aceites que conllevan a que se aumente más ese colesterol LDL. Entonces, cuando una persona tiene el colesterol LDL alto, tiene los triglicéridos altos, es muy importante aprender sobre la fructosa, evitar este tipo de productos que sean grasa no láctea. Hay helados, hay cafés de máquinas que se preparan como el cappuccino, el café con leche, el mocachino, que se preparan con este tipo de grasa. Y adicional, todo lo que tenga fructosa, que es un azúcar, se va a convertir o se va a hacer que se produzcan triglicéridos más altos y va a hacer que se disminuya más el colesterol bueno, que es el HDL. ¿Dónde encontramos esa fructosa? Pues con el famoso jugo de naranja. Señores televidentes, tengan muy claro, el juguito de naranja es muchísimo mejor comerme la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta es fibra. Cuando nosotros nos tomamos un vaso de jugo de naranja, nos estamos consumiendo alrededor de 6 o 7 sobres de azúcar. Es igual el que es comprado,
el que es preparado en casa, porque se cogen 3-4 naranjas, se exprimen y se obtiene un jugo. Mientras que si yo me como la fruta, me estoy comiendo solo una naranja. Ahí estoy disminuyendo el consumo de fructosa. Adicional, la gaseosa. Cuando uno se toma una gaseosa que viene azucarada, todas las bebidas azucaradas son también las responsables de esa grasa abdominal, de esos triglicéridos altos, de ese colesterol HDL bajo. Cuando uno se toma una gaseosa, se está consumiendo en las medianas, que son como de 350 mililitros, alrededor de 7-8 sobres de azúcar. Un Mr. T, qué pena decirlo con el nombre de Mr. T. El Mr. T que trae azúcar, o estos té que nos venden con azúcar, son 9 sobres de azúcar. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar estas bebidas que tienen azúcar, porque el azúcar es sacarosa, que es el azúcar de mesa, y se convierte en esa fructosa, que es la que va a hacer que esos triglicéridos se suban. Eliana, venga, un momentico que yo la veo muy emocionada. Yo estoy viendo aquí dos cosas totalmente contradictorias. Usted está muy feliz y yo estoy muy preocupado con todo lo que usted nos está diciendo. Entonces, como nos tenemos que reponer de toda esa información que nos está dando, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ustedes no se muevan de los televisores y preparen papel y lápiz, porque de todo esto hay que tomar atenta nota. Ya seguimos parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos. Y si usted tiene preguntas sobre colesterol o triglicéridos, quiere saber cómo puede mejorar su dieta, aquí estamos parihueleando de esto y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Villahermosa. Nuestra línea telefónica hoy es 254-8779, 254-8779, y tenemos una llamada desde Itagüí, Adiela Escobar. Doña Adiela, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Ay, gracias, mi niña. ¿Cómo está? De más de bien, he estado muy enferma, pero hoy me encuentro como ya mejorcita. ¿Y qué le pasó? ¿Tiene el colesterol malo? No. ¿Le dijeron que lo tenía alto? No, el tema mío se sale del colesterol, el tema mío es el azúcar. Son varias cosas entonces. ¿Y tiene alguna pregunta para la nutricionista o para el endocrinólogo? Para el doctor, claro, a ver, sí. Porque es que a mí se me baja mucho el azúcar. La semana pasada me tuvieron que alzar de la casa sin sentido, yo no me di cuenta de nada, se me bajó el azúcar. Ya. Entonces me tuvieron que llevar para urgencias y allá me quedé como 5 días. Sí, señora. Ya me dejaron salir, pero a mí sigue bajándoseme el azúcar. Yo tengo que estar comiendo cosas dulces. A mí allá en plena clínica, a medianoche estando allá, volvió y se me bajó ese azúcar horrible. Entonces, ahí mismo las enfermeras le dijeron a la hija mía que me trajera una cosa dulce, un café, una cosa dulce, que rapidito. Entonces yo estoy sufriendo de eso, que me da mucho miedo que cada rato de pronto se me vuelve a bajar ese azúcar. Claro que sí. Me va dando un mareo, me va dando un desaliento y yo caigo, no me doy cuenta, y sudando frío. Claro que sí, doña Adiela. Ya mismo el endocrinólogo le va a dar respuesta a su pregunta. Cuídese bastante, le mandamos un abrazo bien cariñoso desde acá, desde Parihueleando con vos, doctor. Una preguntita para doña Adiela. Doña Adiela es diabética y utiliza insulina. La estuve usando, yo usaba insulina por la mañana y la usaba por la tarde. ¿Y actualmente la está utilizando? No, y actualmente el doctor en la clínica, como estuve pues allá, el doctor me dijo, no vas a usar insulina. Si la usas es lo mínimo, porque a mí me mandaban, en el seguro me mandaban 22 centímetros, unidad, o no sé qué, sí. Pues, y por la mañana y por la tarde me mandaban 17, entonces el doctor me dijo ese día, ve, se te bajó ese azúcar porque lo tendías bajito y te aplicaste esos 22 miligramos y eso te hizo daño, eso fue lo que te bajó ese azúcar. Sí, doña Adiela. Entonces, mire, es diferente cuando a uno se le baja el azúcar porque está utilizando medicamentos para bajar el azúcar. Entonces, en el caso de doña Adiela, parece que es una paciente diabética que necesita insulina, pero que hay que titularla muy bien. Hay muchos pacientes que es difícil saber cuál es la dosis de insulina que necesitan,
Además, porque tiene muchas variables. Por ejemplo, no solamente está la cantidad de insulina que se ponga, sino lo que comió doña Diel en el día, si está utilizando otros medicamentos que también disminuyan el azúcar. Entonces, digamos que ese es un contexto. Hay otros medicamentos que también disminuyen el azúcar. Ya, yo les digo en el consultorio, a la brava, o sea, no le importa en cuánto está el azúcar, pero ese medicamento se lo baja, es muy obediente. Entonces, ese tipo de medicamentos que son un poquito, no vamos a decir que peligrosos porque se deben utilizar, pero que deben utilizarse con mucho cuidado, deben tener unas instrucciones muy precisas. Entonces, digamos que la respuesta para doña Diela es que tiene que tener un acompañamiento y un seguimiento muy cercano con el médico que la trata, con el personal de nutrición también, para saber qué se tiene que comer y cómo tiene que corregir con la dieta una hipoglicemia, que así se llama el bajón de azúcar, y digamos que parece ser el caso de doña Diela. Hay otras enfermedades que son poco frecuentes, que es que el páncreas empieza a producir mucha insulina porque sí, y entonces a esas personas se les baja el azúcar, pero que esto es distinto del contexto que nos cuenta doña Diela, y son enfermedades un poquito raritas, pero entonces yo creo que esa sería como la respuesta para doña Diela. Claro, doña Diela, recuerde que desde acá es muy difícil pues darle, decirle qué medicina puede tomar o darle un diagnóstico. Debe estar usted trabajando mucho con su médico de cabecera y tener mucho cuidado para que no esté tan indispuesta con esos bajones de azúcar. Entonces, un abrazo muy grande. Andrés nos estaba diciendo que teníamos que devolvernos a lo que la doctora, la nutricionista, nos estaba hablando ahorita. ¿Cuáles fueron sus preguntas? ¿Qué le estaba saliendo a usted cuando ella nos explicaba qué debíamos comer? Yo no le voy a decir qué me estaba saliendo porque estaba muy preocupado. Pero la verdad, Natalia, y en este punto es donde les insistimos a nuestros televidentes que tomen atenta nota, y si también tienen a la mano sus exámenes, es muy bueno que los saquen para que vayamos siguiendo, para que generemos cultura del autocuidado. Cuando nosotros podemos conocer los niveles, que es por lo que nosotros les vamos a preguntar en este momento, cuáles son unos niveles altos, bajos, promedios de colesterol y de triglicéridos, pues entonces vamos a tener más posibilidades de tener hábitos saludables que nos permitan cuidarnos. Entonces, Eliana, por ejemplo, ahorita estaba diciendo que había un, en vez de leche, utilizábamos a veces un polvito, le decimos a veces, para no decir la marca, una grasa no láctea. Una grasa no láctea. La venden en el mercado como crema no láctea. Crema no láctea utilizada para preparar, y también venden uno que ya no solo se llama crema sola, sino que también se dice cappuccino light. Pero ese cappuccino light está hecho con ese jarabe de maíz. Sí. Que se convierte realmente en fructosa y es el que influye directamente en que esos valores de triglicéridos y de colesterol HDL se alteren. Entonces, resumen así rapidito, ¿qué alimentos bien buenos debemos consumir para que tengamos un buen hábito? Bueno, ojo con la grasa. La grasa que fue satanizada, realmente debemos de tratar de consumir grasas que sean relativamente grasas más buenas. Cuando hablamos de grasas buenas, para no dar unos nombres científicos muy grandes, hablamos de grasas como son los frutos secos. El maní, ustedes me ven esta coquita, se las quiero mostrar acá. Me ven en la mano una cucharita. Esta cucharita es una cucharadita de margarina o de mantequilla. ¿Por qué la traigo? Porque cuando hablamos de grasa, el tamaño de la porción es lo más importante. Cuando nos dice el médico, coma frutos secos, esto es un maní. Nos dice, coma frutos secos, vamos y comemos una cantidad. Cómase un puñito, pero ponen al esposo a que cojan el puño porque su mano es más grande. Como 7, 8, 10 puñitos sacaría yo. ¿Qué sucede con eso? Las grasas tienen un aporte calórico importante. De todos los nutrientes que nosotros nos comemos, son los que más calorías nos aportan, los que más pueden contribuir a esa ganancia de peso. Entonces, ¿qué nos dicen? Cuando nos dicen coman grasas saludables, podemos comer aguacate. Pero ¿cuál es la porción? No es comerme medio cuarto de aguacate, es comerme un cuarto de aguacate. Cuando uno se come este cuarto de aguacate, doctora, es como si yo me estuviera consumiendo alrededor de 2 a 3 cucharaditas de mantequilla o de aceite de oliva. Lo mismo pasa con el aceite de oliva, una excelente grasa. ¿Por qué? Porque tiene muchas bondades y muchas propiedades. Ayuda a que el colesterol LDL nos baje, ayuda a que el HDL se incremente, lo mismo que las nueces y las almendras, lo mismo que el maní. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es con esa porción. ¿Cuál es la porción sugerida de unas almendras? Entonces la gente, cuando dice a esta hora, tengo un hambre,
¿qué es lo primero que buscan? El pan. Me y comer cato. Pan dulce. O galletas es como comer azúcar, se transforman rápidamente en azúcar, entonces van a contribuir a que se suba más esos triglicéridos, se disminuya más esa HDL. ¿Qué les digo yo? Cojan, destápense en las nuecesitas, cómanse en 4, 5, 6 o cómanse una cucharada de nueces o llévense en la bolsita. Si se comen el paquete que viene entero, que muchos se lo comen, se están consumiendo alrededor de 6 cucharaditas de grasa, o sea que no hacemos nada. Ayudo porque estoy comiendo una grasa saludable, pero estoy comiendo más calorías de las que realmente podría consumir. Entonces aquí el tamaño de la porción es bien importante. ¿Qué pasa con el huevo? Otra grasa bien buena, el huevo, la mejor proteína, muchísimo. Tiene la yema, la cual era satanizada porque tenía muchísimo colesterol, pero ya los estudios del 2015-2016 muestran que no es cierto, que me puedo comer un huevo diario tranquilamente. Eliana, espere un momentico y perdone que le interrumpa, además porque tiene en la mano la porción que más me interesa, pero todavía no vamos a hablar de ella, porque tenemos llamada de una televidente, María Victoria Velázquez de Santa Mónica. María Victoria, qué rico que nos llame justo en este momento. Gracias, y para hablar con vos. ¿Qué más? ¿Cómo estamos, María Victoria? Ah, yo muy bien, doctor. Imagínate, pues, que es que yo salí con el colesterol, los triglicéridos, sí. Los otros están bien, pero el colesterol total está 226. Yo tengo 74 años. Entonces, me mandaron la lovastatina, pero yo no quiero tomar porque en cierta ocasión la tomé y me enflaqueció demasiado. Entonces, la doctora me dijo pues que si era juiciosa con la alimentación sana y ejercicio me podría bajar. Yo no sé tú qué me aconsejas, si tomo la droga o puedo, ¿no? O si está muy alto. María Victoria, muchas gracias por llamarnos, por compartir con nosotros y cuídese bastante para que se alivie, ¿oyó? Vamos a escuchar aquí entonces la recomendación. Bueno, doña María, entonces, como dijo Natalia, toca individualizar, digamos, el caso de cada paciente y es muy difícil dar una recomendación general. En términos generales, uno lo que hace es ver cuánto es el colesterol LDL, que es el malo. Yo les voy a decir lo que hace uno en el consultorio. ¿Qué hace su doctor? Se sienta y mire el perfil lipídico. En el caso suyo nos contó que solamente está elevado el colesterol total, pero es que resulta que puede tener colesterol total alto porque el bueno está bien alto. Y eso es muy bueno, y no hay que tomar ninguna droga. Entonces hay que ver cómo está el colesterol malo, que es el LDL. Resulta que, les cuento aquí una cosita, y es que la comunidad científica en este momento está como poniéndose de acuerdo en cuáles son las metas de colesterol y si hay que hacer o no hay que hacer un tratamiento con medicamentos y en qué casos concretos. Pero para resumir la cuestión, podemos decir lo siguiente. Cada paciente tiene un riesgo y es diferente el riesgo de un paciente al de otro. O sea, dos pacientes con el mismo nivel de colesterol malo, por ejemplo, pueden no tener el mismo riesgo de tener un infarto. Entonces, una persona de 26 años que no fuma, que hace ejercicio y que tiene el colesterol como la televidente, puede que no necesite medicamentos, pero resulta que otra persona que tenga una edad mayor, que fume, que sea diabética o que ya haya tenido un infarto, ahí cambian las cosas completamente y ya ese paciente necesita, ni siquiera por el valor de colesterol LDL, recibir un medicamento que se llaman estatinas o como se llamen. Lo importante es que cada caso toca individualizarlo, pero lo que ella dijo es muy valioso. La médica le dijo que si se ponía juiciosa podía bajar el colesterol y no requerir medicamentos, y eso es verdad. Pero entonces tiene que haber un seguimiento estrecho del paciente con los examencitos y que el paciente sea juiciosito a las cosas que se le van diciendo. Juiciosos con la alimentación, juiciosos con el ejercicio, y aquí estamos parihueleando de salud con Eliana Zapata, nutricionista, y Camilo Quintero, médico endocrinólogo. Y ya seguimos parihueleando después de este corte de mensajes institucionales. Thank you.
Y seguimos pariboleando con vos desde el Parque de Villahermosa. Todavía tienen tiempo para que estén en el último segmento de Pariboleando con vos o para que disfruten de todo lo que tenemos. Será espectacular. Una noche llena de muchas sorpresas que les trae Telemedellín hasta acá, hasta la Comuna 8. Pero entonces estamos hablando de colesterol y triglicéridos y abrimos la línea telefónica 254-8779 y María Adelaida Duque nos está llamando desde Robledo. María Adelaida, buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias por el programa y quiero saludarlos a ustedes dos y a usted que es como nuevo. Sí, señor. Porque siempre veíamos, a Lirio y a Miguel, me parece que se llamaba el otro. Sí, señora. Pero bueno, muy contentos también con ustedes. Muy agradecido, sí, pues, yo también y contento que con ustedes. Se me olvida el nombre, pero la conozco muy bien y me cae muy bien. Natalia es una belleza, sí, señora. Muchas gracias. Gracias bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 68 años, no sufro ni de colesterol, ni de triglicéridos, ni de presión alta, ni nada. Pero siempre, siempre, toda la vida que me hacen exámenes de azúcar, me sale un poquito bajito. Entonces, yo no soy amiga de tortas, bizcochos, dulces, no, pero me gusta el café dulcecito. Entonces, yo quiero saber si puedo endulzarlo con aguapanela, si la aguapanela es lo mismo de dañina que el azúcar, o si puedo usar azúcar, pero qué cantidad. Y la otra es que a mí casi no me gusta el pan, me gusta mucho la arepa y como bastante arepa, entonces quiero saber si la arepa es también dañina como el pan. Les agradezco muchísimo. María Adelaida, nosotros le agradecemos a usted y le enviamos un abrazo muy fuerte por esa calurosa bienvenida que nos da en su hogar. Mil gracias. María Adelaida, muy buenas tardes. Te cuento entonces que cuando consumimos dulce, llámese azúcar, panela o llámese miel, estamos consumiendo igualmente sacarosa, estamos comiendo fructosa y el mecanismo de acción en el cuerpo va a ser el mismo. Entonces, se va a reemplazar el azúcar o el dulce siempre y cuando haya un riesgo de sobrepeso, un riesgo de obesidad. O si ella no tiene los triglicéridos altos, pero dice que el azúcar le sale bajo, pero ¿qué tan bajo es? ¿Es una hipoglicemia? Porque si es un valor bien bajo, no podría consumirse como tal. Y en cuanto a la arepa, pues si miramos, la arepa es el maíz. Ojalá fuera ese maíz que utilizaban nuestros abuelos, el sancochado, que tiene esa fibra rica. La fibra es bien importante en este manejo del colesterol y los triglicéridos porque funciona como una escobita, barre. ¿Y dónde la tenemos? En ese maíz de sancochado o en esas arepas de mote, en la avena en hojuela. No es lo mismo la avena en polvo que la avena en hojuela. La avena en hojuela tiene un alto contenido de grasa, en las semillas de chía, que no hemos hablado de ellas. Tienen un alto contenido de fibra y son bien valiosas porque son una fuente muy buena de omega 3. Y como te gusta tanto la arepa, te invito entonces a que tengas en cuenta muy claro el tamaño de la porción. No son arepas gigantes. Cuando uno se come una arepa de este tamaño, eso es una harina, lo que llamamos una harina. Eso equivale a comerme tres galletas, una tostada, una tajada de pan blanco o integral es similar, el aporte calórico es igual. Entonces me parece muy buena opción y mejor alternativa como paisa comerse la arepita, ojalá de sancochado o de mote, que el mismo pan. Pero ahorita usted estaba hablando de las grasas, de lo que debíamos comer y nos faltó como lo que más nos gusta a nosotros los paisas. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos comer a la semana el chicharrón, el patacón, las tajadas de maduro? Todas esas grasas, si son buenas, ¿no nos las podemos comer o si nos podemos dar el permisito de vez en cuando? Claro que sí. Recordemos que uno no puede satanizar todo, ni la vida es así. La vida es para gozarla y uno de los mejores placeres es comer. Yo como de todo y me encanta. Y tenemos acá el chicharrón. Pero es que son solo cuatro paticas. Ay, pero ese está muy chiquito. ¡No! ¡Ah, ya! Te gustas grande. Grande y barrigón y carnudo. Lo que pasa es que el tamaño de la porción es muy importante. El frito. Es muy importante mencionar. Cuando nosotros consumimos fritos, estamos consumiendo una grasa. ¿Qué aceite estamos utilizando? ¿Cuántas veces lo estamos recalentando? Si yo en mi casa me como un frito, puedo utilizar ese aceite 2-3 veces. Eso sí, que no le vaya a salpicar agua. Cuando frito papas,
debo escurrirlas muy bien con la toalla de cocina, porque si le cae el agua ya me cambia la composición de ese aceite, así sea de oliva, así sea aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de canola, me va a cambiar la estructura y va a hacer que se me vuelva un aceite más saturado, que se me puede acumular más fácil. En la casa yo lo puedo utilizar hasta 2-3 veces. Si esas papas son en la calle y tienen los colesteroles altos, mejor no se las coma. ¿Por qué? Porque es que en la calle el aceite es requete calentado una y mil veces. Las empanadas, los buñuelos, los hojaldres, los fritos, todas esas son las grasas responsables de que ese colesterol se suba. En mi casa se puede preparar un chicharrón, me lo puedo comer una vez a la semana tranquilamente, no lo frito, lo hago asado, una sartén antiadherente, calor en bajo, lo pongo eso sí desde las 11 de la mañana para poder que alcance a estar a las 12 y eso mismo va soltando su propia grasa, no lo estoy fritando. Esa grasa no me la voy a consumir ni la voy a utilizar para preparar alimentos. Entonces mi chicharrón lo puedo comer preferiblemente carnudo. Van a tener muy claro, en la bandeja paisa siempre hay aguacate, siempre hay patacón, siempre hay tajadas de maduro. Si yo estoy preocupada por el peso, me tengo que preocupar por el consumo de esa grasa. No puedo comer de todo, o puedo comer de todo, pero en porciones muy pequeñas. Ahí elijo chicharrón y aguacate y me sobran las tajadas de maduro, me sobra el patacón. Frijolitos, arrocito, chicharroncito y aguacate, pero no pueden rematar con mazamorra. Sería una carga de calorías demasiado alta. Entonces ahí es bien importante. En cuanto a las papas, quiero dejarles muy claro, señores televidentes, todos los mecatos de paquete, es una grasa trans, llamada grasa, que se acumula en el organismo. La otra responsable de que ese colesterol o esos triglicéridos se suban. Entonces, no es solamente hablar del aguacate, del aceite de oliva, sino la grasa de los platanitos, los maduritos, las papitas, los choclitos. Entonces, ojo con eso, señores televidentes. Una cosa muy pequeña en los mitos. Antes nos decían, no, compre mejor el aceite de canola, que es mucho más costoso. Pero entonces hay de girasol, el de oliva. ¿Cuál debemos usar? ¿O eso es lo mismo cuando se calienta? Porque también hay una nueva tendencia que dice, eso no es verdad, que sirven más unos que los otros, porque cuando hay una alta temperatura ya todos quedan mal. Realmente el aceite de oliva no se puede utilizar. Aquí no nos venden aceite de oliva para fritar. En España uno lo encuentra, acá no. Acá encontramos un aceite de oliva que es para más consumo en frío, tipo ensaladas, por ejemplo, o prepararme un huevo ligeramente. Pero como les decía ahora, ojo con esa grasa. Entonces puede utilizar un aceite de canola, puede utilizar un aceite de girasol, puede utilizar un aceite de maíz. Desde que sepa utilizarlo, puede utilizar cualquiera. Y también depende de las patologías que hayan en la casa, qué enfermedades hay presentes. Ojo con las carnes frías, las rancheras, los pepperonis, los cerveceros. Todo este tipo son grasa, grasa que se acumula. Entonces, no podíamos dejar de parihuelear sin antes mencionarles que este tipo de grasa se acumula y son de las que ayudan a que ese colesterol se suba. Eliana, me encanta que sea tan apropiada del programa. Oiga, Camilo, ¿usted será que tiene noticias más alentadoras para concluir este programa? Ya nos quedan 2 minuticos, entonces, por favor. No, yo creo que la conclusión grande es que todo se puede, que lo que depende es de las cantidades y las frecuencias, que ya si hay personas que tienen enfermedades muy concretas, que sí desafortunadamente tienen que privarse completamente de cierto tipo de alimentos, esa será la excepción y eso será lo que su doctor o su nutricionista le dirá en un momento determinado. Pero al margen de ese tipo de enfermedades, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Y el peso y la cintura abdominal es una buena guía que nos puede decir si nos estamos pasando un poquito o no en las calorías que estamos consumiendo. Eliana Zapata, nutricionista, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Camilo Quintero, endocrinólogo, muchísimas gusto. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Gracias por estar conectados con Telemedellín. Los que estén cerquita del Parque de Villahermosa, vénganse para acá porque lo que vamos a pasar es muy rico. A todos, muchas gracias. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Chao, chao.